cheated for over so long. Yeah, you and I cheated for over so long. Este grupo comenzó originalmente a final de los 60s y fue cuando adoptamos el nombre de La Fachada de Piedra por elementos que estaban en ese tiempo con nosotros, como Tony Baker, Mark Havey, y posteriormente fuimos sufriendo que se salía tal elemento del grupo y entraba otro, y eso sí. Hasta la fecha hemos tenido muchos cambios. Por medio de mi madre sacamos una guitarra a crédito. Y desde entonces ya comencé a darle a la guitarra y luego un amplificador, y ya sea por oído, pues, porque en ese tiempo no teníamos las facilidades de ahora, que compras un video de fulanito o de sutanito. Ya era la onda de poner el acetato, la moreliana que decíamos en aquel entonces, y ponerlo y estarle dando ahí, o sea, y por lo que ya oías, y comenzar a tocar. Entonces eso fue lo que me llevó originalmente a hacer mi instrumento favorito, la guitarra eléctrica. A La Fachada de Piedra, que tuvo más que nada sencillos. Este disco lo escogí porque es una recopilación rock en Avándaro. Grabamos nuestro primer disco en sencillo en Orfeón, alrededor de 1971-72, y se llama La Fachada de Piedra en Avándaro. Como al año y medio o dos años, grabamos para Polydor y otro sencillo. Tony Baker era el compositor del grupo, pero era americano. Entonces todas las composiciones eran en inglés. Pero el idioma universal para mí es el sonido por sí solo de la guitarra. Te hace vibrar el puro un acorde de la guitarra, un chillido de cuerda de la guitarra, o cualquier cosa que hagas con Stratocaster, mi favorita guitarra. La famosa leyenda de la guitarra de George Harrison, que al parecer creo que fue robada en Estados Unidos, no sé, viene a dar aquí, y la magia del rock viene a dar a manos de Miguel Ochoa, guitarrista de La Fachada de Piedra. Fui a Los Ángeles, California, y ahí en las tiendas de música, una tarde fuimos a ver instrumentos, estaba colgada la guitarra ahí, entre otras guitarras, y dije, bueno, pues sabes qué, de estas guitarras ya no, casi no se ven, así es que la toqué un rato y todo, pedimos el precio y sale pues tanto, órale. Y horas después llegó el aviso a la tienda de música
que había sido robado esa misma mañana por una amiga de George Harrison en su departamento. Agarramos el carro y nos venimos directo a Guadalajara. Y aquí en Guadalajara, pues como al mes y medio, en arreglos con George Harrison vía telefónica, entonces él decía que él podría conseguir 2, 3 guitarras como esa, pero ese era un regalo de Eric Clapton y que por favor se lo regresara. Yo le regresé la guitarra a él, a George Harrison. Él me dio otra guitarra del mismo año y todo. Quedamos muy a gusto y pues ahí fue el final de la historia. Después de eso vino al grupo Carmen, que ya fue cuando el grupo comenzó a cobrar otro sentido y otra proyección. De chiquita, o sea, yo, a mí me llevaban mucho a oír jazz y me compenetré mucho con el estilo. Pero cuando tenía como 8 años, estaba oyendo un radio que tenían en el desván de la casa, que era uno de onda corta. Y oí por primera vez una pieza que se llama Apache, de los Shadows. Yo había oído mucho jazz, mucho swing y todo, pero nunca había oído rock and roll. Entonces eso como que, wow, eso fue un despertar de otro tipo de música todavía que existía en el mundo y que se podía paladear así muy, muy rico, ¿verdad? A Fachada de Piedra yo me incorporé en 1977. Eso viene siendo por ahí de 28 años, por ahí va la onda. Empecé con un grupo que se llama 39.4. cuando tenía como 20 años. Otra banda legendaria, el 39.4, que surge en nombre del número de la casa de uno de los integrantes. Y era increíble ver la atmósfera que creaba el 39.4, así como que no quedaba un hueco vacío en aquel lugar, el Forum, como que todos los espacios los llenaban de música, y eran los metales con una energía, te llenaban la atmósfera. Yo sentía ahí, por ejemplo, con el 39.4 también, que no ibas a bailar. Eran así de los grupos que te dejaban estáticos así de verlos y las chorejas tuyentas y toda una atmósfera inmensa musicalmente. Nosotros pasamos por varias etapas. Hubo una etapa muy importante en la cual, por ejemplo, nosotros pues les ganamos el lugar a los de Tijuana en el sentido de mejores imitadores. En el sentido de que nosotros empezamos a tocar los llamados covers. Pero después empezamos a componer y empezamos a tener algunas aportaciones. Sí, empezamos a componer en inglés. Pues es que el rock era la música en inglés, era la música de los gringos y de los ingleses. Y hubo aportaciones musicales. Allí había cierta novedad, no era nada más un componer imitando, sino también un componer creando, aunque fuera en inglés. Tell me the things you want me to say, now tell you what I have to say.
las guitarras, la batería, teclados y yo como cantante, originalmente fuimos líricos, pero cuando entraron los metales, ellos nos empezaron a enseñar y gracias a ellos empezamos a tomar clases de música. Pero por ejemplo los metales, ellos no estudiaron formalmente, sino que ellos estudiaron, muchos de ellos, por ejemplo, comenzaron, digamos que no sé, en Chapala, con la banda de la iglesia de no sé qué, con el padre fulano que les enseñaba, ¿no? Pero yo creo que lo más importante siempre, 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 fue que escuchamos lo mejor de la música que pudimos conseguir. Era escuchar lo mejorcito posible para empaparte, y entonces algunas por lo menos de nuestras composiciones sí reflejan un poco de esa riqueza que nos llenaba a través del oído, no de los ojos. Quienes piensan que la verdad les pertenece, son sacerdotes de la mera neta. Quienes piensan que son de ellos las buenas costumbres, pero en él no hay tal, en él que trae. Somos todos, yo soy yo y tú eres tú, no pensamos igual. La neta es más grande que tú y yo juntos. La verdad es que uno podría adornarse y decir, no, es que yo andaba protestando por la guerra de Vietnam, o no sé, por lo de Avándaro. Pero yo creo que el que en la mayoría de los casos, por lo que yo me acuerdo de que platicábamos la mayoría de los amigos músicos, pues la mayoría de nosotros más bien estábamos en la música porque nos gustaba la música y sentíamos que era posible expresar, pues no sé, no necesariamente así, uy, la protesta por lo horrible que era el mundo, sino al contrario, un poco lo bonito que era una parte del mundo a través de la música. Yo creo que lo que hicimos, lo hicimos enamorados de lo que estábamos haciendo, completamente convencidos de lo que estábamos haciendo y aprendiendo unos de otros, definitivamente, ¿no? Let's roll inside me, inside my blues, baby. Yeah, baby, come on, let's roll inside. Inside me, baby, tell you now. All right. Yo empecé a tocar en la Quinta Visión cuando estaba en primero de secundaria, segundo de secundaria, y pues de ahí en adelante. Mi mamá tocaba el piano y mi abuela materna, su madre, tocaba la armónica y la mandolina. Mi abuela paterna tenía un piano increíble que yo hubiera querido que me heredara, pero pues, estaba muy chico yo entonces. Entonces la música me viene de por ahí y para mí no era raro pues escuchar a mi mamá de repente tocando música de Chopin o de Beethoven o de Mozart, ¿no? Y entonces hubo siempre un ir y venir entre la música clásica, por así decirlo, y la música popular, la música del rock y el blues, por supuesto. La Quinta Visión, tanto Fernando Dávalos, mi hermano, como yo tocábamos la armónica, a veces yo, y nuestra música estaba un poquito mezclada entre el blues y el rock.
nuestros padres siempre nos apoyaron en la música, inclusive a veces se quedaban afuera de las tocadas en el coche escuchándonos, ¿no? Y no sabíamos, hasta después nos dábamos cuenta. Siempre hubo mucho apoyo por parte de ellos. Ahí ensayábamos en la parte alta de mi casa, en la calle de Libertad, y de ahí salió Liberty Street Blues, o el blues de la calle Libertad. El grupo éramos Fernando Dávalos en la voz y la armónica, Pedro Goñi y posteriormente René Alonso, que había pertenecido a 39.4 en el bajo, La Changa Sainz, José Luis Sainz, en la armonía, y Paco Goñi, extraordinario en la batería. Y pues, por ejemplo, La Changa, todos lo conocían como La Changa hasta la fecha, a veces nadie sabe cómo se oye que La Changa. Entonces hubo una pieza que se llamó Lamentos de un Mico, que era por cosas que sucedían también con La Changa, ¿no? Y otra pieza que también nos gustaba mucho y también era muy conocida era De Repente o Suddenly. Era una pieza bastante, pues era una pieza tranquila pero con mucha intensidad, y hasta la fecha pienso que esta es de las piezas que han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Y eso habla sobre cosas que nos pasaban, ¿no? Chicas de las que nos enamorábamos, o situaciones que nos habían sucedido en algún viaje, o en la casa, o en el trabajo, con otros grupos, cosas que veíamos inclusive de otros músicos que habían tenido muchos problemas hasta con las drogas o con cualquier otra situación, ¿no? Las letras eran en inglés, afortunadamente hablábamos bastante buen inglés, pero hablaban de lo que nos sucedía en la vida cotidiana, básicamente. Come on now, people, let's join us too. I'm not so lonesome, 'cause I got my blues, baby. Yeah, baby, come on, let's roll inside. Inside me, baby, inside you now. All right. Y la gente fue lo más interesante de todo, que la juventud entonces se comprometió con los grupos, seguía los grupos, compraba los discos que grabábamos. Saltarín, tú lo puedes encontrar. Sigue